Aristóteles fue un gran pensador que además era el hijo intelectual de Platón, que a su vez era el hijo intelectual de Sócrates. Y tanto Platón como Aristóteles, los dos crearon instituciones educativas. Platón creó la academia y Aristóteles creó el liceo. El comienzo de la metafísica, del libro que hoy conocemos como metafísica, empieza de esta manera. Todo ser humano, por su propia naturaleza, desea conocer. La idea de conocer es difícil de explicar, pero por lo menos tiene dos componentes. Tiene un componente inicial de el deseo de conocer por sí mismo y está el componente complementario de conocer de manera social. Es decir, lo que uno aprende por vivir en una sociedad humana. La preocupación por educar es una preocupación que está desde los comienzos de la humanidad y en particular cada generación que ha vivido en este planeta ha tratado de pasar lo que aprendió o lo que creyó aprender a las generaciones subsiguientes. Esto obligó, en algún sentido, a generar una sistematización muy importante para poder pasar estos contenidos de manera organizada. Una de las cosas que sucedieron fueron la creación de las bibliotecas. Aquí pueden ver ustedes en los dibujos, las dos de las esquinas son representaciones de la Biblioteca de Alejandría, que es la primera biblioteca enorme, o por lo menos de tamaño considerable, que se registra en la historia. Y sobre la cual no se sabe muy bien cómo fue que desapareció, hay versiones variadas. Cada historiador que contaba su cuento lo contaba de la manera que le parecía que era. Y las otras dos bibliotecas que ven aquí, esta es la biblioteca de Oxford, que fue creada en 1400 y monedas. Y realmente se institucionalizó alrededor del 1600 y hoy es una de las bibliotecas más grandes del mundo. Contiene más de 11 millones de 11 millones de volúmenes. Las bibliotecas fueron creciendo y de alguna forma impulsadas por un desarrollo tecnológico muy importante, como fue la creación, la invención de la imprenta. La imprenta ya más mecanizada por parte de Gutenberg, que disparó un crecimiento muy, muy grande. En particular, el impacto global de la imprenta se puede ver en este hecho. Lutero pudo imprimir 300.000 copias de su crítica a la iglesia. Utilizando la imprenta de Gutenberg. Esta diseminación masiva de los libros generó una aceleración en lo que hoy conocemos como ciencia. Para que se den una idea, acá tienen un ejemplo clarísimo de lo que significó esta diseminación. En el siglo XV apenas se puede registrar la cantidad de volúmenes existentes en el planeta, ya para el siglo XVI teníamos más de 200 millones, y a medida que llegamos al siglo, estamos hablando del siglo XVIII, ya estábamos cerca de los 1.000 millones de volúmenes de libros en existencia. Pero si llegamos a la actualidad, hoy en día hay 130 millones de títulos y nada más en 2012 se publicaron 15 millones de nuevos volúmenes. Por ejemplo, no es una muy buena referencia, pero Harry Potter publicó 450 millones de copias de sus libros, lo cual da una idea de nuestra fascinación con este nuevo dispositivo que se hizo disponible ya por 1450. La revolución industrial, de la cual ustedes pueden ver un resultado, es esta imprenta del 1800. La revolución industrial fue contemporánea y en algún sentido uno podría pensar que se autoinfluyeron. Tanto la revolución industrial, como la creación masiva, la diseminación masiva de los libros y la creación de un sistema educativo
que pudiera abastecer la necesidad de personal especializado para esta revolución industrial. Y nuestro sistema educativo, y digo moderno, entre comillas, es una herencia de esas épocas. Se ha ido perfeccionando, hemos ido mejorando, hemos ido ampliando las capacidades que tienen nuestras aulas y las formas de educar, pero en esencia poco ha cambiado. La evolución, sin embargo, continúa y esta es realmente el centro de la discusión en la cual deberíamos estar preocupados nosotros. Algunos hitos que ocurrieron durante el siglo pasado, el siglo XX, en la década del 30, Alan Turing definió la computadora en forma teórica, creó el modelo matemático que representa la computadora que hoy en día estamos utilizando, pero el desarrollo efectivo de la computadora física fue entre los años 35 al 50. La primera computadora fue una computadora inglesa fabricada, se descubrió recientemente. La primera computadora efectiva fue una computadora desarrollada en Inglaterra durante la guerra. Provocó un cambio bastante significativo en el desarrollo de la ciencia. Ya para 1970, la computadora personal fue creada y empezó a ser utilizada con cierta asiduidad, pero para la década del 90 la computadora personal ya era algo común. Además, se creó la Internet. La Internet se llama red de redes y normalmente la gente confunde Internet con lo que está utilizando. En realidad Internet es nada más que los cables, ¿no? Los cables y el software asociado con la transmisión de la comunicación. Lo que fue realmente importante fue la web. La web fue creada en el Centro para la Investigación Científica Nuclear en CERN, en Suiza, por Tim Berners-Lee, que fue un físico que hoy en día ya es par del reino, es inglés, y creó la primera forma de utilización de la web de una manera amigable para los seres humanos. Hasta ese momento, es decir, yo tengo correo electrónico desde el año 85, pero en realidad hasta mediados de los 90 el correo electrónico no tenía ningún significado, era básicamente una sofisticación para comunicación de los ingenieros. Casualmente ayer falleció el inventor del mouse y me enteré de casualidad de que este señor había hablado de la comunicación entre los seres humanos ya en los años 60. Hubo gente que habló de esto antes, pero él lo habló de manera concreta, ¿no? Lo presentó de una manera excelente. Bien. La ciencia normal, digamos así, la ciencia que la que estamos todos acostumbrados a leer en los libros, construye fundamentalmente modelos, mide, predice y valida esos modelos. Por ejemplo, acá tienen el modelo de un péndulo, como lo pueden ver en los libros. Existe una otra manera de verlo, y eso es lo que la informática aporta al sistema. Fíjense cuánto más entendible es esta forma de ver el modelo que esta. Este aporte de la informática es lo que está cambiando el mundo. La informática introduce lo que se llaman mundos virtuales. Ustedes habrán sentido de virtual esto, virtual lo otro, pero en realidad todo lo que existe dentro de la computadora es virtual en el sentido de que no tiene una existencia física. Aquí tienen, por ejemplo, una Second Life, no sé si sintieron hablar de esa aplicación. Es un mundo en el cual ustedes se pueden introducir y vivir una vida, por eso se llama Second Life, una vida paralela, en la cual ustedes pueden hacer básicamente lo que sea. El problema es que acá tienen modelos computacionales diferentes, ya con modelos físicos. Este no tiene existencia real. En cambio, esto se está modelando un auto de Fórmula 1 o un avión. El 787, el último Boeing 787, por ejemplo, fue diseñado todo computacionalmente. No se usó túnel de viento, nada. Literalmente, todo lo que se hizo dentro de una computadora.
El problema es estas leyes de funcionamiento. Mientras nosotros estamos hablando de estos modelos físicos, el mundo nos obliga a seguir ciertas leyes. En cambio, en este mundo, no necesariamente tenemos que hacerlo. Por ejemplo, uno puede tomar, asumir una personalidad completamente diferente a la que uno realmente tiene. Por ejemplo, se puede cambiar el sexo, se puede cambiar la profesión, se puede cambiar lo que uno quiera. No hay que responder a la realidad. Estos mundos tienen una realidad virtual que necesita ser definida de manera correcta para que sea un mundo coherente, en el sentido mental. Bueno, esto exige una forma de pensamiento diferente, que es lo que llamamos pensamiento computacional. El pensamiento computacional fundamentalmente complementa el pensamiento matemático desde un punto de vista ingenieril. Y está fundado, por supuesto, en la lógica matemática, pero tiene que considerar sobre dónde está siendo implementado. No es posible tener el pensamiento matemático abstracto, en el cual todas las cosas valen, sino que uno tiene que pensar en las restricciones de la máquina. Por otro lado, el pensamiento computacional toma de la ingeniería en el sentido de que interactúa con el mundo. Ahí dice mundo, pero puede ser un mundo real o el mundo virtual. Esto es extremadamente importante porque es lo que está afectando el desarrollo de nuestra mente. Nuestros procesos mentales asociados con el pensamiento computacional no son solamente pensar en el software o en el hardware, sino en la manera en cómo uno piensa los problemas. Por ejemplo, un ejemplo trivial, ustedes buscan, se sientan en la computadora, ponen un buscador y en el buscador ponen palabras. Si ustedes no saben cómo hacer eso, probablemente reciban 300.000 millones de, por exagerar un poco, de respuestas, pero no necesariamente en las primeras, que son las que ustedes van a poder mirar, van a estar las que buscan. O sea que tienen que aprender a pensar cómo es el sistema que está detrás para poder interactuar con él. No es lo mismo interactuar de manera inocente que sabiendo cómo funciona el sistema. No hablemos de seguridad, no hablemos de nada parecido a eso, porque eso también es parte de lo mismo. La aproximación inocente a los sistemas computacionales no es una buena idea. Y esta sentencia es extremadamente importante. En el futuro, esto solamente se puede pensar que se va a intensificar. La forma como nosotros resolvemos problemas es a través de lo que se llama el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es lo que hace que nosotros discriminemos entre lo que podemos creer y lo que no podemos creer. Encontramos las fallas de las cosas que realmente pueden aceptarse o no. Este tipo de pensamiento ha funcionado a lo largo del tiempo para llevarnos hasta el estado en el que estamos. Pero ahora, dentro del pensamiento crítico, hay que agregar lo que se llama el procesamiento computacional para poder tener una herramienta más en ese desarrollo de nuestras habilidades intelectuales. Bueno, la herramienta fundamental en esto es la abstracción, porque cualquier modelo que tengamos en la computadora es de menor calidad, entre comillas, del modelo físico. Es decir, es imposible hacer una inmersión de la realidad en la computadora. Para poder lograr un modelo que sea adaptable a los procesos computacionales, necesitamos abstraer. Eso hay que desarrollarlo. Y, por supuesto, hay que trabajar con la parte computacional para poder implementar esas abstracciones. El problema es que esto no se puede esperar a la universidad para adquirirlo, sino que, sobre todo porque no todo el mundo termina en la universidad, sino que hay que empezar en, esta es una sigla americana que quiere decir kindergarten, a 12 años. Este espacio curricular necesita tener la influencia de este pensamiento. Este ha sido el desarrollo, más o menos eligiendo algunos puntos en el camino, y nos deja en este punto, en el punto donde ahora todo el mundo anda con un dispositivo electrónico en el bolsillo, con una capacidad computacional que es miles de veces la que había hace 5 años, millones de veces lo que era hace 20 años. Tenemos una transformación, y la transformación del mundo hace que
debamos, de alguna forma, entender ese mundo. Hoy en día, el manejo de lo que es la información masiva está generando miles de millones de dólares de inversión por los gobiernos de Europa y de Estados Unidos y de China para manejar lo que se llama Big Data, que es toda la información que se está generando continuamente en todos los sistemas computacionales del mundo. Otra cosa que está sucediendo es que la información que antes era accesible de manera local solamente, ahora es accesible de manera global. Ustedes pueden, básicamente, mucha gente en este momento está mirando esta presentación desde otras partes, no solo de la ciudad, sino del país y a lo mejor del mundo. Y esta es la última parte, que es la parte más complicada, que es lo que está haciendo la gente que trabaja en inteligencia artificial, en lo que se llama la web semántica, es decir, la web con significado, lo que es robótica cognitiva, el modelamiento de los seres humanos como entidades computacionales, y lo que se llama business intelligence, que ya es parte del folclore, básicamente, ya esto ni siquiera es una novedad. Así que, en educación, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Tenemos que pensar en cómo educar a la gente en la disciplina, porque necesitamos prepararla para la velocidad de desarrollo que tenemos. Tenemos que preparar a la gente que no es disciplinar para que pueda utilizar esta herramienta de pensamiento. Necesitamos desarrollar nuevas herramientas para educar a la gente en estas nuevas herramientas. Hemos creado una herramienta que realmente nos puede llevar muy lejos. Y al mismo tiempo también nos puede generar muchos problemas. El ejemplo del cuchillo, que puede servir para cortar el pan y puede servir para cometer un acto no demasiado agradable. Tenemos que mirar con cuidado cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y sobre todo este problema de la brecha digital. No dejar a la gente fuera de este movimiento. Y el problema que nos planteamos es cómo será el futuro. Es decir, si la gente que está trabajando en inteligencia artificial logra producir algo que sea más o menos inteligente, vamos a tener otra especie en el camino dando vueltas y ayudándonos a desarrollarnos. La pregunta es esta, y me hubiera gustado tener un poco más de tiempo aquí, pero se me hizo un poco más largo de lo que esperaba. El problema aquí es, cada vez que nos juntamos los educadores a hablar, empezamos a hablar de los problemas que tenemos para llegar a entendernos con nuestros estudiantes. El modelo de educación que tenemos en este momento ya no sirve, por lo menos no sirve de la manera que servía. Necesitamos de alguna forma cambiar el modelo educativo para aprovechar las nuevas capacidades que nuestros alumnos tienen. Todos nosotros nos ocupamos de decir que los chicos están distraídos, que hacen esto, que hacen lo otro, que se la pasan mirando el teléfono. Pero en parte es que en este momento la sociedad está cambiando su forma de ver el mundo. No solamente existe el mundo físico, sino que existe el mundo virtual. Cada vez que un alumno toma el teléfono, se está metiendo en un mundo virtual. Y ese es el mundo en el cual deberíamos estar tratando de educarlos. No simplemente tratar de mantener el modelo que tenemos, sino modificar ese modelo para poder incluir a los mundos virtuales dentro de lo que se necesita hacer para educar. Muchas gracias.